Buenos días, señores y señoras y señores diputados. En primer lugar, querría hacer una muy breve presentación mía. Yo soy nacido en 1949, para desgracia, frente a todos ustedes, que son mucho más jóvenes que yo. Soy ingeniero de caminos, canales y puertos en 1972. Trabajé en Ferrovial desde 1972 a 1986. Fundé, junto con dos ingenieros, José Manuel Lourede y Félix Riezu, en 1987 SACIR, y fui presidente de SACIR desde el 2004 al 2011 y del 2006 al 2011 fui vicepresidente primero de Repsol, cuando en ese momento SACIR era el primer accionista de Repsol y en ese momento yo era el primer accionista de SACIR y a su vez SACIR el primer accionista de Repsol. Yo les voy a exponer mis opiniones o mis consideraciones sobre este proyecto de ley de cambio climático y transición energética. Que ha sido presentado por el Gobierno y redactado por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. En primer lugar, yo quisiera decirles que respecto al cambio climático, sin entrar en la discusión que se pueda tener si la acción del hombre sobre un fenómeno de naturaleza permanente en el tiempo es o no es o deja de ser, lo que sí que es verdad, lo que sí que yo les quiero, mi opinión, es que la emisión de CO2 en España es el 0,7% del mundo, dentro de los gases de efecto invernadero es el 0,15% el CO2 y, por lo tanto, diga lo que diga esta ley, la influencia sobre el cambio climático, pues a mí no me parece relevante. Mucho menos aún si en su parte se intenta en algunas de sus zonas repartir cómo sería según las diferentes autonomías de España, con lo cual sería aún menos relevante esa legislación autonómica. Máxime, teniendo en cuenta que en el mundo cuatro potencias fundamentales, como son Estados Unidos, como es la China, como es la India y como es Rusia, pues no comulgan con estas ideas. Dicho esto, la segunda parte de la ley, la transición energética, esto sí que me parece realmente interesante y muy importante. Y yo le voy a decir, no tanto porque ataquen o dejen de atar. ¿Se puede acercar un poco los micrófonos, por favor? Sí, perdone. Perdone, porque además yo tengo la costumbre de hablar muy bajo y probablemente no me estuvieran oyendo. Les decía, respecto al cambio climático, pues el tema de las emisiones de CO2 de España me parece irrelevante por la situación, por su poco peso en las emisiones de CO2 y porque además pues tanto China como Rusia, como Estados Unidos, como la India, pues no son muy, no están en esta órbita ni en esta onda de los acuerdos de París y tal. Bien. Sin embargo, sí que creo que es muy, muy importante el tema de la transición energética. Y le voy a decir por qué. Las fuentes de energía tradicionales, que coinciden evidentemente en las fósiles con la emisión de CO2, pues son fuentes, como su nombre indica, fósiles, son fuentes limitadas. Y esas fuentes limitadas, pues todo país y la humanidad pues deben estar preocupadas por sustituirlas por unas fuentes ilimitadas o inagotables. Y en este caso, pues las energías renovables son ilimitadas, considerando básicamente la termosolar, la fotovoltaica y la eólica, igualmente la hidráulica fluyente. Entonces, sí que es muy importante, bajo mi punto de vista, hacer una transición energética realmente bien hecha para el futuro del país, para el futuro, no, evidentemente para el futuro de la humanidad, pero a mí lo que me preocupa es el futuro de España, ¿no? El futuro de España en este campo, ¿no? Entonces, yo creo que sí que hay que sustituir los combustibles fósiles, produzcan o no CO2, pero son limitados por las fuentes de energía que son inagotables y, por lo tanto, tenemos que estar ahí. ¿Qué es lo que pasa con estas energías inagotables? Pues que tienen un problema que se producen en un momento que no está acompasado con el consumo y, por lo tanto, tienen un problema de almacenamiento muy importante. Evidentemente,
No vamos ahora a hablar de las pilas de litio, de las pilas de aluminio, de la acumulación de la energía. La acumulación de la energía únicamente está resuelta en este momento con las centrales reversibles hidráulicas. Las centrales reversibles hidráulicas son importantísimas para el acompañamiento de las energías renovables para poder tener un... Yo me gusta también llamarles energías inagotables. Estas energías de fuente inagotable necesitan de ese almacenamiento que hoy día nos dan las centrales reversibles, que deben de ser mucho más protegidas y mucho más potenciadas de lo que lo son en esta ley y de lo que probablemente esté en las ideas de los diferentes partidos que componen la Cámara. A pesar de eso, aún siguen siendo insuficientes. Hoy día necesitan la energía de fusión. La energía nuclear de fusión no produce CO2, no afecta al cambio climático, puede tener otros condicionantes para los ecologistas, más o menos discutibles. Unos pensarán que residuos nucleares pueden ser tratados, otros pensarán que es imposible su tratamiento, pero hoy por hoy sigue siendo imprescindible, mientras no se alcance la energía de la energía de fisión, tendríamos que pasar a la energía de fusión, es decir, hacer chocar dos átomos de hidrógeno y conseguir uno de helio. Entonces conseguiríamos una energía prácticamente inagotable, pero esto hoy día no está al alcance de la humanidad. Por lo tanto, a mi entender, es muy interesante ir a una nueva configuración del mix energético con las energías de origen solar, tanto termosolar como fotovoltaico como la eólica, con el apoyo brutal de la energía hidráulica reversible y con el apoyo de la energía nuclear. La energía nuclear en España tiene el 7% de potencia instalada, tiene el 20% de la producción de energía eléctrica, funciona 8.000 horas al año y cualquiera sabe que una central solar, si funciona 2.200 horas al año ya es bastante, 2.500, una central eólica, estamos hablando del mismo número de horas, y también las eléctricas fluyentes pues son primas hermanas de tal. Por lo tanto, el mix debe basarse en el mix futuro tiene que ser de energías renovables, de hidráulicas que estén soportando el almacenamiento y nuclear. Por supuesto, es necesario y aprovechable pues todos los temas de cogeneración, biomasa, etcétera, pero que esos son pues como derivadas segundas del asunto, no despreciables, pero la función son las cuatro renovables, hidráulica de reversible y nuclear. Bien, entonces yo creo que en ese caso sí que es muy importante y muy pero hacerlo de manera que, puesto que esta ley está redactada por el Ministerio que tiene como apellido también el reto demográfico, pues ir a ver cómo podemos colaborar desde una ley de estas, no esta ley, sino una ley que fuera sustitutiva de esta o en esta línea de transición energética, una ley que nos pueda colaborar y ayudar al reto demográfico, al empleo en el país, pero al empleo de verdad, al empleo no al empleo de millones de empleo. Entonces yo les quiero hacer un recuerdo de cuál ha sido las fuentes de energía en España. Nosotros tuvimos una época de un periodo de aislamiento internacional entre 1946 y 1959, en el cual solo tuvimos hasta 1955, cuatro embajadores, un aislamiento total, y tuvimos que desarrollar las dos fuentes de energía nacionales que existía. El carbón, de no muy buena calidad, en uno de ellos el lignito y la hulla, y la energía hidráulica, que era lo que entonces se llamaba la hulla blanca. Eso nos permitió que tanto el Estado como las empresas privadas construyeran más de 55.000 hectómetros cúbicos de embalses que existen actualmente. Y, por lo tanto, yo creo que tenemos que
basarnos aquí y ver qué se puede hacer para ayudar al reto demográfico, para ayudar a no vaciar la España vaciada, para ayudar a la economía del país. Y por lo tanto yo creo que el artículo sexto de esta ley, que hace mención al tratamiento que se debe dar a las concesiones hidroeléctricas, es pacato. Yo creo que ha llegado el momento de plantear el rescate total de las concesiones hidroeléctricas, no la expropiación indebida a las empresas eléctricas, pero sí el rescate, porque la energía eléctrica se puede hacer con otras materias, pero no con el agua fluyente. El agua fluyente, las empresas eléctricas nos han llegado a convencer de que el mayor gasto del agua estaba en la agricultura y no en la el mayor gasto está en el vertido al mar. No en la agricultura. Nosotros tenemos, de nuestros 6 primeros ríos de España, 3 son internacionales. Estos ríos internacionales son el Guadiana, el Tajo, con Portugal, y el Duero, y están regulados por el convenio de Albufeira. Concretamente en el Tajo, el convenio de Albufeira dice que se deben pasar a Portugal 2.700 hectómetros cúbicos al año. Estamos pasando 6.000. Y estamos 3.300 más, y sin embargo está habiendo discusiones tremendas y sistemáticas entre las regiones de España por 100, 200, 300 hectómetros cúbicos, cuando estamos pasando 3.300 más de lo que dice el convenio de regulación entre España y Portugal. Lo mismo en el Duero. Y además, el río fundamental de España, el Ebro, tiene en su cuasi desembocadura el embalse de Mequinenza, que es un hiperembalse que es perfecto para desde allí distribuir para otros usos, para los usos que se debe dar al agua en España, que son el abastecimiento, la agricultura, el turismo y la energía. No consumir agua en la producción eléctrica, sí utilizarla como acumulación, como muleta, junto con la energía nuclear, de las energías inagotables, es decir, de lo que se llaman energías renovables. Por lo tanto, este asunto nos podría perfectamente hacer una interconexión de cuencas de 10.000 hectómetros cúbicos al año. Cualquiera dirá, estamos aquí hablando por mil y no sé cuántos. Señores, la China, uno de los embalses que está construyendo, uno de los trasvases que está realizando en este momento, es de 45.000 hectómetros cúbicos para abastecer Pekín y su zona. O sea, esos 10.000 hectómetros cúbicos, yo les quiero decir que producirían 2,5 millones de hectáreas de regadío. Y toda esta legislación que es interesante aprovecharse de ella como país, está hecha en Europa, en una Europa verde, en la cual yo les digo, ahí los componentes de una suma o de una resta son uno que puede sumar, otro que resta. Nosotros tenemos que reducir a lo mejor las emisiones de CO2, pero también lo que podemos hacer es absorber, tener un sumidero potente de CO2. Un sumidero hiperpotente de CO2 son 2,5 millones de hectáreas de regadío. Y, por lo tanto, eso en Europa, que es totalmente verde, cualquiera que sobrevuele a Alemania, sobrevuele a Francia, es verde. No se puede hacer un sumidero de esas características. En España y en el sur de Italia, sí, porque se puede pasar de una España árida y falta de reforestación a una España de 2,5 millones más de hectáreas de regadío, que es una fuente potentísima de absorción de CO2. Y lo que nos interesa es la relación entre CO2 emitido y CO2 absorbido. Y en eso podemos beneficiarnos claramente de esta situación árida que tiene España. Bueno, me pasan que un minuto. Yo le pido que, dada mi vejez y tal, que tenga en cuenta y me dé tres. Me da tres. Bien. Entonces les quiero decir que les he dado unos datos de la población del año 1955, 1975, 1995 y 2020, de la población de las diferentes comunidades autónomas de España, del empleo que había en esas comunidades en España y de
y de los puestos, o sea, y de la población de España. Entonces, les quiero hacer llamar la atención sobre esos tres gráficos que tienen, que les he mandado distribuir. En esos tres gráficos vemos que la región de Murcia, con solo 270 hectómetros cúbicos, porque de los 400 para agricultura, solo dos tercios van a Murcia, 270, en eso ha aumentado de forma brutal su población, adelantando a comunidades como Asturias, Extremadura, Aragón. Ha aumentado de forma brutal su Producto Interior Bruto, y no ha habido ningún efecto tal. Hay otras tres comunidades que han aumentado, que son Canarias, Baleares por el turismo y Madrid por su capitalidad, aunque ya la tenía anteriormente, pero en Murcia solo se ha producido el efecto del trasvase, de la utilización del agua, no solo en el tema energético. Por lo tanto, yo les digo que si en Murcia se han producido para 60.000 nuevas hectáreas 180.000 puestos de trabajo directos e indirectos, es decir, 3 puestos por hectárea, es posible que sea de los donde sea más aprovechable, pero sí que se puede utilizar, sí que se puede producir 2 empleos por hectárea y 2,5 millones de hectárea, quiere decir 5 millones de empleos. Señores, si hay mayor resiliencia que encontrar a este reto de transformación energética, si hay mayor que encontrar 5 millones de puestos de trabajo, a mí no se me ocurre. Quizá no estamos hablando de 100.000 arriba, 100.000 abajo, 5 millones de puestos de trabajo en la España llamada por ustedes vaciada, en la España despoblada, en la España que necesita fijar su población. Eso es una, es verdad lo que dice la ley, que hay que aprovechar este momento de que en el mundo existe para esta transformación energética, pero aprovechémoslo en el interés de nuestro país, en el interés de crear 5 millones de puestos de trabajo allí donde se necesitan, en el interés de crear una España que pueda tener, que mejore su balanza de pagos, que mejore las condiciones de su población de forma brutal, porque el enemigo primero del país es el paro. Finalmente, haré un resumen breve de un minuto en el cual agradezco a nuestro querido presidente don Juan Manuel López Uralde su generosidad conmigo y me deja que lo haga. Entonces, quiero decir, como un resumen es rescate de las concesiones hidráulicas con los convenientes pactos con las empresas hidroeléctricas para que no sea una expropiación, sino una cosa de acuerdo, igual que se han terminado las centrales de carbón, aprovechar las instalaciones eléctricas, las instalaciones hidráulicas para ser base de las centrales reversibles, ejecutar este plan de conexiones, para crear 2,5 millones de hectáreas, que son 5 millones de puestos de trabajo directos e indirectos y un potentísimo fuente de absorción de CO2, un sumidero potentísimo que no puede tener Alemania, que no puede tener Dinamarca, que sí que podemos tener nosotros y que debemos de tenerlo. Y además eso nos haría cumplir con exceso los compromisos internacionales que pueda tener España. Dentro de esto les puedo decir, yo creo, he hecho en ley, en falta, que el artículo número 2 no considere que el mix debe ser la producción más económica posible de energía, porque si no vemos lo que pasa en Alcoa, lo que pasa en todas las empresas que necesitan la electricidad como tienen como input fundamental de su producción y que son muchas. Por lo tanto, hay que velar y con ese mix que se les propone sí que iríamos a los más baratos. Y sobre todo aprovechemos esta financiación del COVID-19 que dice que sea para el cambio climático, pues muy bien, perfecto, aprovechémoslo y cojamos esos 140.000 millones con proyectos de verdad. Yo, por mi historia vivida, sé que cuando España recibía fondos de la Comunidad Europea, nadie presentaba los proyectos suficientes. Y si España tenía asignados nivel 5, recogía nivel 10 porque solo presentaba los proyectos. Nosotros estaríamos en condiciones de poder presentar proyectos que eliminaran, absorbiendo,
CO2, proyectos que fueran beneficiosos para el cambio climático y proyectos que pudieran absorber no esos 140.000 que tenemos asignados, sino más, porque no los van a presentar. Y finalmente, las cosas que dicen las generales de la ley, que recoge la, pues bueno, que se estudie los coches eléctricos en las ciudades, que realmente pues se disminuyan las emisiones, pues me parece muy bien. Pero me parece que, dado la industria española, que es productora de motores diésel, motores tal, yo creo que lo que hay que hacer es acelerar e investigar que las emisiones de los motores de combustión vayan decreciendo. Sin duda, yo creo que es muy útil que los vehículos eléctricos estén en las ciudades, tengan una potenciación notable. Y, por último, me parece un disparate. Me parecen razonables los temas de la mejora de aislamiento de la edificación y tal, pero me parece un disparate restringir y anular los permisos de prospecciones futuras en los combustibles fósiles, inclusive no aquí en esta ley, pero sí en otras, en preparación de los combustibles de uranio también. Yo creo que un país no debe de autolimitarse, debe de seguir las líneas que yo he propuesto, a mi manera, y no debe autolimitarse en cerrarse. Sería el único país del mundo, del primer mundo, que dice: yo renuncio a hacer prospecciones de hidrocarburos y de gas natural. Y agradezco muchísimo la atención y, sobre todo y sobremanera, al presidente por la benevolencia que ha tenido conmigo.